Rojiblancos, ¿cómo están? Muy buen día. ¿Sí, día? ¿Día? Sí, tardes ya. Ya, casi tardes. Bienvenidos a este Facebook Live a través de las redes sociales de Chivas TV y de Chivas Femenil. Hoy nos complace tener con nosotros a una de sus consentidas, a Jocelyn Montoya. Jos, ¿cómo estás? Bienvenida, gracias. Hola, muy bien, gracias. Lista para un partido, pues duro, ¿no? Hay que visitar a las Rayadas del Monterrey, que ha estado bien en el torneo, pero que ustedes en los últimos torneos le han podido ganar. ¿Cómo visualizas este partido? ¿Cómo está el equipo? Cuéntanos, Jos. Bueno, creo que no va a ser un partido fácil, va a estar un poquito complicado, pero creo que con la disposición y la determinación con la que vamos a salir a enfrentar a Monterrey, va a ser más que suficiente. Oye, Jos, cuéntanos, ¿qué ha pasado? Están inquietos los rojiblancos, dice, ¿qué pasa con nuestras rojiblancas? Si bien es cierto, los resultados no han sido los mejores, ¿tú qué consideras de lección, de lo que les dejó de aprendizaje el partido con Querétaro? Una llamada de atención muy a tiempo, ¿no? En esta recta final, previo a la liguilla. Bueno, creo que para nosotras que nos pase esto antes de liguilla es lo mejor que nos pudo haber pasado, porque nos hace poner un poquito más los pies en la tierra y enfocarnos aún más en nuestras debilidades y las fortalezas que tenemos, desarrollarlas un poquito más. ¿Cuáles son esas fortalezas para Jocelyn Montoya? ¿Qué tiene Chivas Femenil para poder pensar en que le vamos a ir a pegar a Rayadas el lunes? Bueno, el juego en equipo, la trascendencia del equipo de un lado a otro, el funcionamiento como colectivo de todas, que no es nada más una jugadora, sino somos todas juntas las que ponemos al frente al equipo, y gracias a eso se nos han dado los resultados. Tal vez ahorita, como dices, no se nos ha dado el resultado de la forma que nosotros queremos, pero como te digo, creo que es un aprendizaje para todas, y qué mejor que fue ahorita y no en liguilla. Y de lo que hay que trabajar, de los puntos que todavía las... No decir que están, que carecen, las áreas de oportunidad, ¿dónde tienen que seguir trabajando para mejorar y llegar embaladitas a la pelea por el título? Bueno, en ser un poquito más determinantes, más puntuales a la hora de ir hacia adelante, manejar la transición, los pases buenos, no sé, tener un poquito más de contundencia a la hora de ir a atacar. ¿Cómo te has sentido tú? Obviamente este semestre ha sido importante para ti, seleccionada nacional, sigues estando considerada con participación constante en el 11 del Chore. ¿Tú cómo te sientes? Bueno, yo me siento, creo que tranquila y emocionada por lo que se viene. Creo que ahorita lo que vivimos dentro del equipo, la unión que tenemos un poquito más envasada, que tenemos que estar más unidas ahora para poder contrarrestar los resultados que vienen, tomar lo mejor de cada partido, y qué más que sea, o que sea como reconstruyendo otra vez la racha ganadora. Sí, porque la pelea por el tercer lugar está sabrosa, ¿eh? O sea, está Santos, están las rojinegras, están ustedes con 30 puntos. Depende de ustedes, pero está bueno, ¿no? Para poder quedar en tercer lugar y entrar, como lo estamos platicando, muy bien a la liguilla, ¿no? Bueno, sí, eso es, creo que un punto para nosotras, y pues más que nada está en nosotras, ¿no? Salir a dar lo mejor contra Monterrey, como te digo, que es el siguiente partido, es el más importante para nosotras. Creo que cerrar de la mejor manera el torneo y apegarnos al plan que tenemos para salir a ganar. En las últimas dos contiendas entre ustedes y las Rayadas, claro, cada torneo es diferente, son circunstancias diferentes, a lo mejor algún cambio de jugadora en de los planteles, han salido con el triunfo y holgadamente. ¿Cómo va? ¿Cómo va a ser el próximo lunes? ¿Cómo le va a ir a Chivas Femenil? ¿Sí? ¿Va a seguir con esa hegemonía? Porque no es fácil. O sea, Rayadas, como bien lo comentas, y ustedes lo saben mejor que nosotros, rojiblancos, siempre está en la contienda junto con Tigres, junto con ustedes. También es un a lo mejor no hay tanta rivalidad como contra Tigres, pero es un rival potente, el que hace buenos partidos, y afortunadamente ustedes han podido superarlas, ¿no? Bueno, creo, como te digo, es el cierre del torneo. Queremos cerrarlo de la mejor manera. Está en nosotras y confío plenamente en el equipo que tenemos y
en el plantel que tenemos, que vamos a salir a dar lo mejor de cada una de nosotras y vamos a ir por los 3 puntos. ¿Qué le gusta a Jocelyn Montoya de estas Chivas de la Apertura 2021? Bueno, creo que la unión, la disposición, el juego en equipo y lo más importante, que nadie es más importante que el escudo que llevamos dentro. Eso me gusta. ¿Cómo ve Jocelyn Montoya Chivas en la fase final, ya en la pelea por el título? Bueno, creo que somos aguerridas y vamos a luchar hasta el último minuto. Nos vamos a esforzar porque, pues obviamente, el sueño de todas es quedar campeonas y lo tenemos muy, muy presente. Vamos a dar lo mejor en este cierre y comenzar la liguilla de una mejor manera. Ojalá que sí, ojalá que sea con, como bien lo dices, con el triunfo primero en la Sultana del Norte frente a Rayadas, que va a ser un duelo de poder a poder, ahí para que Chivas pueda seguir perfilándose para terminar en la tercera posición. Y después, ojo, la siguiente semana está dura para nuestras rojiblancas, el lunes en Monterrey y el viernes en Toluca, y obviamente con la misma responsabilidad, compromiso y, como lo dice Joss, con esa determinación de ir por los 3 puntos. Rojiblancos, es momento para ustedes, ¿te parece? Damos pie a que nos manden saludos y preguntas. Mira, dice sí. Yamilet Recino Sargueta, saludos Jocelyn de acá de Guatemala, siempre las voy a apoyar. Saludos, muchas gracias por apoyarnos siempre. Héctor Fabián Hernández, saludos. Dice, mira, Andrea Saldívar, dice, Joss, la temporada pasada uno de tus mejores juegos fue justo contra Rayadas. ¿Te emociona volver a jugar contra ellas? Sí, me emociona y creo que estoy comprometida y a disposición del equipo en lo que se me ocupe, dar lo mejor de mí. Gabriela Espinosa dice, verdaderamente una crack. Mis respetos para ti, Joss. Salúdame, por favor, Gabriela Espinosa. Muchas gracias. Ahí vamos a, déjame ver que se actualice el feed, porque este maldito internet tengo que pagarlo, ¿verdad? A ver, ya cerré la aplicación, déjame la abro. Sigan mandando sus saludos, rojiblancos. A ver, aquí está. Déjenle, Esteban González dice, chicas, confiamos en ustedes. También te mandan saludos Mari G. Yami Ramírez dice, somos chivermanas de corazón. ¿Qué le dirías tú a la afición? Que siempre está con ustedes, siempre confía en ustedes, que obviamente las viene a ver aquí al Estadio Akron, ya que empezó afortunadamente la gente a ir a los demás estadios, en las demás plazas, siempre la reciben con muchísimo cariño. Bueno, que estamos agradecidas con todos y con cada una de las personas que creen en nosotras, que no los vamos a defraudar y que vamos a dar lo mejor de cada una de nosotras y para darles la alegría a todos los chivarmanos. Aparte también chivermanos de Estados Unidos. Mira, Leobardo Aguilar, saludos Joss desde Nueva York a todos los chivermanos de los Estados Unidos. Héctor Fabián Hernández, saludos desde Ciudad Guzmán, Jalisco, y saludos, hay muchísimos saludos. Saludos tú en particular, ¿quieres mandar a alguien? Saludos a mi familia. Eso sí, por supuesto, por supuesto. ¿A quién? Pero ponles nombre a toda tu familia. Acá, ¿a cuál? ¿Está? ¿A este productor? Acá. ¿A quién? Saludos a mi mamá, a mi hermana y a mis sobrinas. Saludos a toda la familia de Joss. Mira, ya hay otra pregunta de Yamilet Recinos. Dice, creo que varios fans se preguntan, ¿por qué siempre que haces un centro te caes? ¡Ah, caray! Saludos de acá de Guatemala. ¿Cómo que se cae? A ver. Bueno, dicen que si no, o sea, si no me caigo, no mando un centro. Pues, bueno, bien. Un buen centro. Un buen centro. Y creo que, pues, creo que es algo muy raro. Creo que llego como, no sé si sea porque soy muy rápida y a la hora de mandar el centro lo mando en la marcha, yo creo que por eso me caigo. Y ya la inercia, bye, vámonos. No, pero sí es cierto el perfil, ¿no? Para meter el buen centro tienes que, ¿no? Vienes corriendo. También no crean que es parte del show, es parte de la técnica depurada de nuestra volante ofensiva. Pues Joss, muchísimas gracias. A ver, ¿hay otra? Sí, hay otra. Lisbeth Medina, esta me encanta que hagan esta pregunta los chivermanos. ¿Qué significa Chivas para ti? Bueno, responsabilidad, respeto y mucha garra y entrega. Como tiene que ser. Joss, muchísimas gracias. Éxito en el próximo partido en Monterrey y que venga ese triunfo Toluca y entren muy embaladas a la liguilla. Muchas gracias. Rojiblancos, muchas gracias. ¿A cuál mi produ? ¿Está? ¿Acá? Muchas gracias por haber estado con nosotros en esta breve charla con nuestras rojiblancas. Le agradecemos a Jocelyn Montoya por su tiempo. Recuérdenlo, el próximo lunes por la noche, Chivas Femenil visita el Gigante de Acero a las Rayadas en busca del triunfo, claro, regresar a la senda de la victoria para poder aspirar a terminar la fase regular en el tercer lugar. Claro, esperando el último partido
lunes en Monterrey y el viernes próximo allá en Toluca. Vámonos, Jos. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos. Buen día, Rojiblancos.